Vamos a darle la bienvenida, como cada noche, a nuestro compañero Mario Córdoba, abordando distintos temas, distintos tópicos, y este que es el que viene preocupando y mucho, y tiene que ver con las islas, el delta del Paraná, que lamentablemente sigue ardiendo. Están distintos brigadistas trabajando en el lugar, bomberos voluntarios correspondientes a la Federación Santafesina también están haciendo lo propio y trabajando en el lugar, pero lamentablemente sigue ardiendo. ¿Cómo te va, Mario? Buenas noches. Noche, vos sabés que justo recién estaba mirando los datos de las lluvias, las últimas lluvias que tuvimos fuerte hacia el mes de mayo. Después no hemos tenido lluvias copiosas, ¿no? Con esta sequía y bueno, gran problema. Sumado a esto, obviamente todo lo que viene causando esta problemática en la biodiversidad, ya en la salud nuestra, ¿no? El problema en la visión, el problema para poder respirar, realmente una situación muy compleja. Y hace unos minutos atrás, la multisectorial Paren de Fumigar ha emitido también un comunicado contundente, ¿no? Incluso encabeza el comunicado diciendo ya no paren de fumigar, sino paren de quemar. Ante esto, nosotros hemos consultado a integrantes, obviamente, de la multisectorial para que nos sigan ayudando, ¿no? A por lo menos aportar la información, seguir visibilizando esta situación, si se quiere, ecocidio, ¿no? Que se ha dado. Ya lo tenemos conectado allí a Daniel Romano. Daniel, es un gusto recibirte, un placer. Y bueno, contundente, ¿no? Con este comunicado vertido nuevamente por la multisectorial, ¿no? Ya involucrando de forma directa a todos los poderes y básicamente que la justicia revierta cuanto antes esta situación, ¿no? ¿Qué tal? Bienvenido, Daniel. Sí, gracias. Sí, en realidad nosotros desde un principio hemos sido parte de las luchas, digamos, de la denuncia de lo que está pasando en los humedales ya de hace muchos años, ¿no? Que se ha agudizado bastante ahora. Y la verdad es que hay un modelo productivo que hoy está, entre comillas, queriendo hacer productivo aquello que es el pulmón o el riñón del planeta y que, digamos, que es lo que nos genera aire, agua, y hacerlo productivo es a veces, como en el caso nuestro, llevar ganado a la isla, hacer emprendimientos inmobiliarios y otro tipo de negocios que van surgiendo ahora que también se van sumando. Y la verdad es que están generando un gran problema hoy y también para el mañana. Porque la verdad es que las quemas estas están destruyendo aquello que justamente regula el clima. O sea, por un lado la sequía es producto de un cambio climático que tiene que ver con los modelos productivos que deforestan, que queman y que generan gases invernaderos. Y justamente para adecuar los territorios lo más barato, aprovechando la sequía, es quemar, es la quema. Entonces hay un modelo productivo que genera sequía, que en algún momento generó un ciclo de grandes lluvias, que hace 10 años tuvimos inundada la provincia. Y pensemos que hace 10 años, por ejemplo, un censo agropecuario dio que en el humedal había 1.100.000 cabezas, ¿no? Con el ciclo de lluvia eso bajó, y ahora con la sequía está volviendo a subir de nuevo. Así que realmente hay que pensar que los modelos productivos deben ser amigables con la salud, deben ser amigables con los territorios. No se puede contraponer determinados intereses con respecto a la salud y la biodiversidad y el clima y el futuro, ¿no? Aparte, vemos también que según nos enteramos, cada hora de los aviones y de los helicópteros sale varios miles de dólares. O sea que también hay un montón de negocios cruzados, sospechamos. Pero fundamentalmente creemos que acá la política está siendo muy permisiva o cómplice de los modelos productivos y no tiene voluntad política, digamos, de tomar decisiones de verdad y de tomar medidas de verdad. Así que eso nos preocupa mucho y creemos que tenemos que acompañar y ser parte de la participación, de las movilizaciones, porque esto ha generado Sí, algunos sí. pequeños cambios, ¿no?
Daniel, siguiendo atentamente lo que decías, ¿no? Argentina es exportador de alimentos, de cereal, hacia China, básicamente, ¿no? China ha dicho ahora que para el 2040-45 va a necesitar que nuestro país cuadruplique la producción, o sea que la situación va a estar más comprometida de lo que tenemos ahora, ¿no? Sí, en realidad, lo que Argentina produce es cierto, no es comida, son commodities. Y fundamentalmente lo que tiene que ver con los transgénicos. Y esto ha generado en los últimos 30 años, porque el 80% de la tierra productiva está ocupada por transgénicos. Soja principalmente transgénica, ¿no? Y con una persona promedio se elaboran 500 hectáreas y se ha barrido, no solo con el monte nativo, se ha barrido con una diversidad productiva muy grande que le daba sustento a cientos de miles de familias que en 30 años se han tenido que ir de una forma muy acelerada a los arrabales de la ciudad y a generar una situación muy difícil porque tienen que adaptarse a un mercado laboral al que no están preparados y se han amontonado en asentamientos irregulares a expensas de un puesto en la construcción o de un plan social o del cartoneo o de los narcos. Así que es un modelo que en realidad ha generado también mucha expulsión de gente de los territorios. Hoy el 93% de la gente vive en zona urbana, no en el campo, con la mayor producción agropecuaria de la historia. Entonces realmente hay que rever un poquito eso porque hay formas de producir, como la agroecológica, que puede generar diversidad productiva y también hay experiencia que ha hecho en Buenos Aires Cerdá y otros productores y agrónomos, de alguna extensión de forrajes sin el uso digamos, sin ser químico dependiente el proceso ese. Así que hay que empezar a plantearse si no tenemos que dar un cambio y en ese cambio comenzar a poner metas y etapas para que no sea traumático. Pero así como vamos, vamos al desastre realmente, ¿no? Totalmente. Se dice que los ratones del puerto comen mejor que los chicos de los comedores de la periferia de Rosario muchas veces, ¿no? Es cruel lo que se dice, ¿no? Pero se da de esa manera a entender. Sí, bueno, también hay que ver que los ratones están comiendo un cereal fumigado y genéticamente modificado. Seralini, el científico francés que fue prácticamente expulsado de todos los lugares, por decir la verdad, alimentó ratones con cereal fumigado y con cereal genéticamente modificado, y los ratones se enfermaron mucho más que los que estaban con cereal sano. Así que los ratones en la primera etapa vienen en cantidades, pero después se van enfermando también, ¿eh? Este comunicado entonces han sido tajante para la jornada de hoy, ¿no? Ya llamaron cuanto antes y a todos los poderes, ¿no? Sí, aparte, hagamos un poquito de memoria que la ley que consensuaron, la ley de humedales me refiero, ¿no? Que consensuaron 380 organizaciones populares, fue reingresada en marzo a la legislatura, pero estaba trabada. Cuando por las quemas, el 10 de agosto, hay una movilización muy grande que corta el puente, se deciden a girarla a la primera comisión. Tiene que pasar por tres comisiones para ir al recinto. La primera creo que es la de recursos naturales y conservación de suelo o algo por el estilo. Después viene la de ganadería, agricultura y ganadería, y después la última, la de presupuesto. Pero el tema es que con la movilización popular fue a la comisión, pero lo que se está pidiendo ahora es que las comisiones trabajen en conjunto para poder agilizar el trámite, porque en realidad puede llevar mucho tiempo en cada comisión quedar ahí fondeada. Pero si no hubiera sido por la movilización en el puente Rosario Victoria, en el monumento, que después fue de 10.000 personas, hubiera seguido el sueño de los justos, digamos, ese proyecto de ley de humedales, que tanta falta hace y que tan urgente es. Bien, Daniel, por último, preguntarte el tema de los focos. Siguen en disparos, ¿no? Más allá de las fuerzas que están controlando, del ejército que ha llegado. Sí, lo que pasa es que la sequía es tan grande que los focos son bastante difíciles de controlar y se concentra mucho frente de San Lorenzo hasta el norte, hasta digamos Ramallo, San Nicolás, Villa Constitución. Son de dimensiones enormes y francamente yo creo que lo puede llegar a controlar es una buena lluvia, pero
digamos que están trabajando. Lo que pasa es que lo mejor a un fuego es que nadie lo vuelva a prender. Y acá los fuegos se vuelven a prender en lugares bastante recurrentes, ¿no? Que después coinciden con emprendimientos también. Hay lugares donde se quemó y después al año siguiente se vieron palas mecánicas trabajando y los asambleístas sacaron fotos, la mandaron a la justicia. Entonces me parece que lo ideal sería un verdadero control que Entre Ríos mande de una vez por todas, o mejor dicho, que teniendo el listado de los grandes productores, no de los perejiles, de los chiquitos, no de tres apicultores que no querían que se les quemen los panales, sino de los grandes productores, comenzar a hacer un verdadero trabajo serio de investigación y de prevención del fuego.